Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Como se os prometí, aquí les traigo el primer video del canal. El video va a tratar de sobre el arma que más uso esta temporada en rank, que vendría siendo la Rus 79U. Aquí les mostraré qué accesorios tiene. Empezaremos con cañón. En este caso tiene un silenciador integrado y ligera de YKM. Sus ventajas son que tiene el fuego silenciado, velocidad de apuntar con la mira y precisión de la dispersión de las balas al apuntar con la mira. Continuamos con láser. En este caso tiene un láser de IMW. Sus ventajas son precisión al apuntar desde la cadera y velocidad de springar al disparar. Y su única desventaja es que la mira es visible. Continuamos con el acople. En este caso tiene una empuñadura frontal de ataque. Sus ventajas son control de retroceso vertical, precisión de la dispersión de las balas al apuntar con la mira y velocidad de movimiento. Continuamos con la munición. En este caso yo le puse un cargador ampliado a 38 balas. Su ventaja es, como bien dice, la capacidad de cargador. Sus dos desventajas son velocidad de movimiento y la velocidad de recarga. En ventajas, bueno, en este lo he dejado al último porque hay dos ventajas que le van muy bien. En este caso sería hiriente y déjenle en cuatro, aquí está. Prestidigitación, que es la velocidad de recarga. Esto le ayuda para contrarrestar el cargador ampliado. Y aquí están sus estadísticas. En precisión mejoró. Ahorita se encuentra en 57. En alcance a 50. En controles subió a 54. Lo único que bajó fue movilidad a 69. Bueno, esos son los accesorios. Espero que les guste. Pruébenla. Se desempeña muy bien en cualquier modo. Y aquí les dejo un pequeño gameplay sobre esta arma en un duelo por equipos que me fue muy bien y espero que les guste.
Recuerden seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por ver este video. Y ahí nos vemos. Get over here!